las 4 menos 5 de la tarde y está a punto de comenzar el curso intermedio de la capacitación de lenguaje de señas dictada por Tania Ferrato y organizada por la Tecnoteca. Vamos a ver un poco de qué se trata, ¿sí? Armar un grupo hasta 15 grupos de personas y para cualquier profesional, puede ser para docente, para psicopedagoga, para psicóloga, para médico o para tránsito también, y aprenda o esté interesado en aprender lengua de señas. Luego de un fin de semana nublado, finalmente salió el sol en la ciudad de Villa María. Y hoy, lunes 23 de mayo, vinimos a la Tecnoteca porque hoy se dicta aquí la capacitación de lenguaje de señas, un ratito antes de las 6 para hablar con Tania Ferrato, para que nos cuente hoy particularmente qué vamos a ver en este curso. Por favor, acompáñanos. Después de todo eso, vamos a empezar el alfabeto manual, la abecedario. Y después, una vez termine el abecedario, vamos a deletrear el nombre de cada uno. Cuando termine el deletreo, lo que vamos a aprender a trabajar el número. Pues para la segunda clase, lo van a aprender la ficha personal y acción. Fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, trabajo, y estudia, y bueno, si estado civil, vamos a trabajar. La verdad es que me voy muy contenta, por ahí rompimos con el hielo de la primera vez, pero sí, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Es muy práctico, es un grupo lindo, así que bien, muy bien. Y así finaliza la crónica. Como pueden ver, se genera un ambiente muy cálido en esta capacitación. Y en conclusión podemos deducir que no hay que ser sordo para querer aprender lenguaje de señas. Este es Maximiliano Di Salvia transmitiendo para UNBM Noticias.